Bueno, pues let's go. Entonces, esto sigue en rojo, no sé por qué. Ah, porque no está importada la clase pintar HTML, ¿vale? Vamos a importarla. Vale, esa pintar HTML, fijaos, opción 1. O le pongo, puedo hacer, opción 1, page import igual, paquete agenda punto pintar HTML, opción 1. O opción 2, import paquete, perdón, paquete agenda punto asterisco. ¿Vale? ¿Vale? A ver, dentro de paquete agenda hay dos clases. Si se las importa, es decir, no pasa nada porque importe todo porque son dos, ¿vale? Vale, entonces, aquí tengo el HTML de la tabla. Vamos a poner un puntito de ruptura para que lo veáis. Toque el breakpoint, ¿vale? Y vamos a debuguear. Botón derecho, debug as, debug on server, vamos a por ello, restart server. Vale. Va, estamos en ver contactos, ¿vale? Pincho en ver contactos. Bueno, esta parte me entiendo que funciona bien, ¿vale? Así que vamos a darle todo recto, ¿vale? Todo recto. Vale. Aquí está mi lista. ¿Esto qué es? Upsi, aquí ha habido un problema. Está grabada como una versión anterior. ¿Lo veis? ¿Esto qué de dónde sale? ¿Lista novias? Uy, 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 uy. Esto de lista novias es del otro día, que ha pasado algo chungo. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver. A ver, primero que tengo aquí una P. Pero segundo, es que este ver contactos no es el que acabamos de hacer. Este es uno que se llama lista novias, que hicimos el otro día para que lo vierais, ¿acordáis? No, fue aquí. Hicimos una prueba y no sé por qué se me ha saltado a ver esa, ¿vale? Abierto este, ¿no? No, vamos a ver qué es lo que pasa. Vamos a cerrar esto. Vamos a hacer un debug as, a ver. Vale, entonces llegamos a... Este es el nuestro. Vale, por alguna razón se está abriendo el ver contactos de la otra del otro proyecto, ¿vale? Y esto sí que es esto sí que es un problema. Así que lo que voy a hacer es me voy a ir a mi servidor. View server, ¿no? ¿Dónde está? No, Windows. Edit, server. ¿Veis server por ahí? ¿Dónde está el server? Entonces, este Apache Tomcat, veis que tiene como dos aplicaciones dentro, ¿vale? Vale, pues me voy a meter, me voy a pulir la de la aplicación Web 2, que es la que está metiendo la de la lista de novias, ¿vale? Bueno, voy a mi Project Explorer, de nuevo, debug as, debug on server, espero que esta vez me lo haga bien. Ver contactos. Aquí está, vale, le doy todo recto, todo recto. Aquí estoy, vale, esta es la que yo quería. Vale, esta sí que es mi ver contactos de verdad, así que me voy a ir a la línea siguiente, vale. ¿Dónde le he dado? Oh, me he salido, perdón. A poner otro punto de ruptura aquí, a ver si se para aquí. Vale, espera, venga. Línea siguiente, me he equivocado de botón arriba, ¿vale? Vale. Bueno, si me voy a ir a contactos, bueno, no me lo está pintando, pero está relleno. Podría sacarlo con un cosa que se llama el watch. Vale, vamos a meternos dentro del método pintar HTML, perdón, del método crear tabla. Vale, ahora sí veo aquí la lista, ¿vale? Veo que tengo mis dos contactos, y entonces me voy a la línea siguiente, ¿vale? Mirad, tabla, por ahora, ¿vale? Table class, tabla contactos, TR, lo que le hemos puesto aquí, ¿vale? Porque nos lo ha dicho Felipe. Pero cada vez que esto ejecute una línea, ¿vale? Va a ir añadiendo HTML. ¿Vale? De manera que si yo ahora me pongo encima de la tabla, veo que es table class, con sus table row, con sus
su stable header, pero también ya vienen los datos Ana con su teléfono y todo el rollo, ¿vale? Bueno, pues esto ya le doy todo recto. Y bueno, esto en principio ahora mismo todavía no hace nada, porque yo con esta tabla HTML no estoy haciendo nada. Lo que voy a hacer ahora ya es hacer algo. Pongo menor porcentaje igual, pongo la tabla HTML y ya se me pintaría, ¿vale? Así que ahora ya sí, vamos a hacer la prueba final de cómo se ven los contactos. Botón derecho, runas, ya lo voy a hacer sin debuguear, hacer ejecutando directamente, ¿vale? ¿Vale? ¿Ver contactos? Aquí estoy, ¿ok? ¿Ves? Si me voy al código fuente, lo que tengo es la tabla esta. Queda súper feo, ¿vale? Pero es lo que hay. Quiero decir, cuando vosotros a lo mejor a mano me ponéis una tabla, ponéis saltitos de línea. Aquí no, aquí va todo del tirón. Y si en vez de tres contactos, dos contactos hay 80, pues esto es una línea infinita, ¿vale? Pero bueno, eso es lo de menos, ¿vale?